El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, también conocido como IPSA, ha confirmado 13 casos del gusano barrenador del ganado en Nicaragua desde que declaró la alerta sanitaria animal a principios de abril. Los 13 casos han sido detectados en reses, caballos, cerdos y perros. Sin embargo, el dato no se actualiza desde el 7 de abril. Mientras tanto, en Costa Rica y Panamá se cuentan por miles los casos de animales infectados y también se reportan casos en humanos. El director de salud animal del IPSA, Wilmer Juárez, declaró a medios oficialistas que los casos fueron detectados en fincas de Rivas, Río San Juan y Nueva Guinea. Según el funcionario, los especialistas del IPSA están visitando las fincas cercanas a los lugares donde se dieron los brotes. Hasta el 2 de mayo habían visitado más de 4.320 fincas e inspeccionaron a más de 166.400 animales de todas las especies. Aseguró que encontraron 19.107 animales heridos, que fueron curados para evitar que la mosca que transmite el gusano los infecte. El gusano barrenador es una enfermedad causada por una mosca que deposita sus huevos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después nacen los gusanos que se alimentan del tejido vivo. En Panamá, la plaga del gusano barrenador se ha esparcido por todo el país. El brote inició en 2023 y se han registrado más de 100.000 casos, casi la mitad de ellos entre enero y abril de 2024. Además, hay 30 casos en personas. En Costa Rica, el Servicio Nacional de Salud Animal confirmó que aumentaron las afectaciones causadas por el gusano barrenador con un total de 1.083 casos en las 7 provincias costarricenses. Según la entidad, esa expansión se debe a una cepa de la mosca que es más agresiva y resistente. Costa Rica también ha confirmado 3 casos de gusano barrenador en personas. Una mujer de 29 años es la víctima más reciente de femicidio en Nicaragua, donde ya son 36 las víctimas en lo que va de 2024. En 2023, al menos 52 mujeres murieron a causa de la violencia de género, según la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir. En 2022 hubo un total de 67 muertes violentas de mujeres, 72 en 2021 y una cantidad similar en 2020, según datos de la misma organización, que también ha criticado en el pasado la excarcelación de miles de reos comunes, entre ellos varios procesados por violencia de género.